Para tener un buen trabajo, educación. Bueno, un presidente norteamericano dijo que el mejor programa social es el trabajo. Es el trabajo, porque si tú tienes trabajo, si tú tienes un trabajo formal, estás, pues vas a tener una vivienda, oh. tienes una pensión, tienes servicio médico, o sea, el mejor, la mejor política de, de, de social es el trabajo. Y, a, y para poder tener un mejor trabajo, tienes que invertirle a la educación para que la gente pueda mejorar. Entonces, el, no supimos decirle a la gente... Las cosas no caen del cielo, tienes que trabajar, te vamos a apoyar para que tenga... Ahora, evidentemente siempre tendrás que apoyar a quienes están en desventaja, las personas con discapacidad, los adultos mayores, pero todos los que pueden valerse por sí mismos, lo que tienes que hacer es ayudarlos a que estudien más y a que trabajen y a que saquen wow. adelante las cosas. Y no supimos comunicar eso, no supimos decirle a la gente que el pan es el partido de la vida y la familia, y conste. No estamos en el, en el tono de mandar a la gente a la cárcel o de qué que barbaridad este abortar es pecado será, pero lo que tienes que hacer es entender que un hombre nunca va a estar en ese dilema qué di, que, que, que está viviendo una mujer que se enfrenta al terrible dilema del aborto tiene que haber respuestas. Primero, de prevención, de educación, de autoestima, de decirle, mi vida, tú vales mucho para, para, para estar un ratito con uh -huh, alguien. Tú uh -huh. busca algo que te dé una satisfacción de más largo plazo, pero, pero ese es otro tema, la sí, prevención. Sí. Pero la educa el, el, el tener políticas públicas que sean opciones de vida y no de muerte, y, no de, y decirle a la gente, somos el partido de la vida y la familia, entendiendo que hoy hay familias que se constituyen de una manera muy distinta, como siempre era. antes eran nada más papá, mamá y hijitos. Uh -huh. Ahorita hay familias rehechas, divorciados vueltos a casar, madres solas. Eso es lo que tenemos en las estadísticas. Es la, realidad. es la realidad ante la que tienes que generar una política pública para atender a las familias como están. Claro, con un ideal de familia, uh -huh. que lo ideal es que haya un papá y una mamá permanentes, presentes, amorosos, pero no todos van a tener ese ideal de familia. O algunos lo tuvieron y se murió o, o, o se rompió el matrimonio por cualquier cosa. Entonces, ante esos hechos... ¿Qué políticas públicas tienes para que puedas decir que eres el partido de la vida y la familia sin entrar en extremismos con los que verdaderamente yo no me siento identificada? Yo no creo que sea el único tema, para muchos es el único tema de política, y perdóname, pero también tienes que hablar de medio ambiente, de finanzas, de corrupción, de educación, de infraestructura. O sea, hay muchísimos temas en la vida sí pública, es. no solo ese, ese para mí es muy importante, tú sabes que toda la vida he sido eh, de, defensora familia. de la vida y la familia, pero me parece... Que es un error pensar que es el único, único, único tema en el que debes fijarte para definir un candidato. De hecho, incluso en el tema del, de los católicos y de los evangélicos también te lo dicen. Es un tema, pero, pero, si esa persona no coincide en eso contigo, pero tiene mucho más perfil para gobernar que el otro, es lícito votar por él. Entonces, eso quiero decir por el momento. El tema es que es un mal momento. Para los ciudadanos, lo bueno, la, la parte buena es que ya no estás en campaña, ya no tienes que estar diciendo, eh, te voy a decir algo para que votes por mí. Ya vas a decir más verdades con menos costos, uh -huh, porque el costo uh -huh. de que, de que si, te, si, si no me entiendes el mensaje, pues a lo mejor no vas a votar por mí. Pues ya vimos que no votaron por nosotros. Y para muchos es, es válido decir, ya cierren el changarro, ya váyanse a su casa. Yo creo que muchos lo hemos considerado también. ¿eh? No, 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 no hay que decir que no, lo que hay que decir es. Pero entonces, ¿qué dejas en tu lugar? ¿Qué de, si te vas y dices, apaguen la luz, cierren el changarro, ¿qué queda? Queda la anarquía. O, o quizás la construcción de un nuevo partido. Tampoco es absurdo pensar en eso. Pero, pero si yo me pongo a pensar, si Felipe y Margarita, Felipe Calderón y Margarita Zavala, que hicieron todo un esfuerzo para hacer su partido político y cumplieron con todo, 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 y al final este gobierno no les permitió hacer su partido, pues, ¿qué te hace pensar que para lo que estás viendo de cómo viene el poder judicial, cómo está el tema de la sobrerepresentación, que por cierto es el tema más importante del momento, el de sí. la sobrerepresentación, con todo lo que viene, ¿qué te hace pensar y luego que van el a tema permitir... el poder judicial. Que el poder, por eso el tema de la sobrerepresentación va primero, Ajá, para vuelto, que no se dé el tema del Poder Judicial. Exactamente. Porque el Poder Judicial es una catástrofe lo que quieren hacer. Imagínate, si el Poder Judicial tiene que defender a las minorías de las mayorías, un juez tiene que darle la razón al que la tenga, aunque se enfrente a una. Pero población además no es representante popular. No tiene en por qué ser En ninguna parte del país, salvo en Bolivia. Pero en ninguna. Digo, en del ninguna país del parte. mundo. En ninguna parte Entonces, del mundo. Los es, jueces no son representantes No populares. lo son. Y en resumen, volviendo al tema, hemos. Dejado de ser la voz de muchos y lo primero que tenemos que reflexionar es que hay muchos panistas heridos tenemos a la militancia del pan herida desde hace rato no de ahorita hace mucho rato que muchas elecciones internas no se llevan a cabo en, en esta buena lid uh -huh. para que digas pues me venciste ni modo te felicito en que te ayudo ya ganaste cómo te acolo la mano ah, en cambio de decir yo quería ser y me bajaron. Ahora me voy a Morena. Oye, pues, el dirigente es este. <laughs> eso está pasando. Pues, está pasando, ¿por qué? Y aparte te voy a sea, decir una cosa también que gacho para los de Morena, que siempre han estado, por ejemplo, con Andrés Manuel, que de pronto en vez de ponerlos a ellos pongan a candidatos sí, de ¿no? los otros partidos, pero pues eso es cosa de sí, ellos. Solo lo que quiero decir es, en el estado de Chihuahua, si la elección del domingo de hace un mes hubiera sido de gobernador, lo hubiéramos perdido, pero por mucho. Nada más ¿Mm? así para dar las cifras, que son muy similares. Las cifras, en el estado de Chihuahua perdimos la elección presidencial por 241.481 mil votos. Estoy hablando del prep. Faltan los datos al final, Oficial. pero para darnos una idea, que es una locura. Es una locura. Sacamos el 36% frente al casi 54 de Morena en la elección presidencial. Pero, en la elección de senado, que es la que se parece estatal, ¿ahá? es muy parecida. Sacamos el 59% y el 27 y el 27%. Ah, perdón, el 51% sacó Morena. Y el 37,9 sí, la coalición. La, 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 coalición, es, la coalición incluyen, fue un poquito más alta, Claudia, ¿no? Fue la más sí, votada. Fue la más votada. Pero de todos <coughs> modos, la diferencia es de 180 mil votos. También una locura. Entonces, perdón, pero decir, es que ganamos mucho. Yo creo que si nos ponemos a festinar lo que sí ganamos, que hay que festinarlo, pero no quedarnos solo en eso. Y, y yo creo que aquí, lo primero que hay que hacer es distinguir, por ejemplo, el riesgo que tiene esta comisión es que se queden cafecitos muy sabrosos y que todo el mundo diga y la catarsis y ya. O que recibas quejas, es que a mí no me nombraron candidato, es que yo debí estar en tal cargo de la función pública, es que a mí no me vieron, es que no me hicieron caso, no me invitaron, no me convocaron. Eh, sí, pero pues hubieras levantado la mano, hubieras estado ahí, te hubieras participado. No, no es un poco el perfil del panter ese, sí, de pero, los panistas hablo. Pero no debes pensar, yo eso quiero, a lo que quiero llegar, el pan se hizo para buscar el bien común de, de personas cuyo nombre no nos sabemos, no no nomás el mío. Uh -huh. Si si alcanzo el mío en el camino, pues que pare. Pero uh -huh. no es un requisito que a mí me tomen en cuenta o que yo sea el candidato para que las cosas caminen bien, porque el riesgo de esto es que digan no ganamos porque Juan o yo no fuimos el candidato. Cuidadito. También puede ser que si sea cierto que no ganamos porque Juan no fue el candidato o yo no fui el candidato. Los locos se vuelven locos. Lo voy a decir con todo respeto, esto de lo, este adjetivo que acabo de decir. Luego se vuelven diciendo, fil, panista más votado, o la panista más votada. Pues son circunstancias, hay, hay, ahí. Pues o sea, se la creen. Sí, sí. Esto es un problemón también. también de, o de origen de la gente también. que está en el PAN, ¿no? Y, 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 y te voy a decir algo. Lo primero es escuchar a los militantes del PAN, para incluso para pedirles una disculpa. A mí me ha tocado hacer llamadas para decir, oye, mira, te invito a que votes por tal, tal candidato al consejo. Ay, Tere, yo le pido que también pide el voto para mí. Es que me pidieron que me bajara. Pues, ¿Quién te pidió que te bajaras? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le piden a la gente que se baje? Pues que no gane y ya. Claro, que se lance y que que pierda. Que se no lance y ya. pierda. <coughs> y si dices, pues leche le ganas, pero para la siguiente voy a ser más conocido y a lo mejor sí llego. Pero eh, sinceramente creo que hay mucha militancia herida en todo el país. ¿Sí? No, no estoy hablando solo de Chihuahua, ni quiero concentrar el análisis nomás aquí. Digo algunas cifras por mencionar. Lo local, pero está muy similar en lo nacional. Y eso que aquí en Chihuahua pudimos ganar muchísimos municipios, casi prácticamente todos los distritos. Todos ganamos, como quien dice, menos Juárez. Bueno, no todos, pero pero sí, bueno, en lo local, fíjate, yo sí, yo sí, la tarea de. Yo, yo, porque me gusta la estadística. Ajá. Pero en lo local, por ejemplo, Delicias gana lo local y uh -huh. lo federal lo pierde. Uh -huh. eh, cuando tengo, gana lo local y lo federal lo pierde. Es decir, la gente salió. Todo, la, todo el mundo pensaba que la clase media, los que no decían nada y todo iban a salir y a votar. El voto oculto. Ajá, el voto oculto que y le llamamos. Resultó ser y efectivamente ellos. salió a votar la gente ese voto oculto, pero votó por Claudia. Votó por ellos. O sea, ¿sí? tienes dos eh, en Juárez no pasó eso. Pero, 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 por cierto, hay un efecto ahí muy extraño en Juárez que, que, que te lo quiero comentar. Pero en las otras ciudades gana el PAN en lo local. Ajá. Uh -huh. Pero pierde la federal. Así es. O sea, la gente razonó el voto. Ajá. Bueno, ese es mi, mi. Sí, sí, lo distinguió. Uh -huh. Y te voy a decir, y eso que aquí ganamos muchas cosas. En otros estados, o sea, solo en Aguascalientes es el único estado en donde Xochitl Gálvez gana la presidencia de la República. Así es. En todos los demás estados de la sí, República. Incluso acá. Guanajuato. Ah, y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, porque <coughs> circulan muchas cosas en redes de que el fraude y el fraude. Por supuesto que hubo fraude. Por supuesto que, que, que mucho de esto es inventado pero no todo, o sea sí nos ganaron, no nos ganaron por o sea, 32 puntos. Yo dije, yo dije aquí Tere y lo sostengo que no era necesario hacer eso. No era necesario. No. O sea, aún así hubieran perdido. Claro, mira, no el, el, el irte a señalar, aquí te traigo una prueba, mira aquí está la demostración. Uh -huh. Seguramente eso que me estás diciendo sí, sí pasó, pasó, sí pasó. Seguramente sí pasó, pero ir a pedir que, que, que por, ir a creer que por esto perdió Sushi, no. lo perdimos en el pan, no. Perdimos porque estamos desconectados de la ciudadanía. Y si queremos algo, tenemos que volver a las raíces y tenemos a dónde volver. Y no te parece, quiero ir a un corte, pero te quiero dejar sí, esta dime. pregunta en el, ¿No te parece que el tema, vamos a hablar de la dirigencia nacional, todavía está en su burbuja? Porque, por ejemplo, al menos Alito dijo, bueno, yo. yo, yo, yo hay que refundar el PRI. Porque también estaba leyendo yo una estadística que a Morena uh -huh. le resultó mucho este tema del PRI. Es decir, la gente. Lo, lo, los asoció juntos. Sí, así asoció. es, lo, y dices, no, pues. Esto se mencionó mucho el sábado que no nos dejó <coughs> nada la alianza con el pri entonces en ese sentido eh, no se han salido de la burbuja así es decir, es decir lo, lo, hablo de, la, de los líderes en general no nada uh -huh. más de marco cortés de los uh -huh. demás incluso los, de, los, claro. de los estados sí, no sí. sé si sea el caso aquí pero dicen no hombre pues es que perdimos porque hugo paco Luis, no sé qué que este no se es movió pero no se dan cuenta que verdaderamente ellos no no están tocando el piso no están teniendo contacto con la gente, no han salido al Cerro de la en el caso de Chihuahua, hablo de Chihuahua. Uh -huh, claro. de, hablo de la dirigencia, sí. no hablo del de presidente municipal, porque el presidente municipal. Sí, mis respetos. Fue muy votado, Marco. Fue muy y votado y, ¿no? y mis respetos. Pero, a Marco pero, pero oye, ¿cuántas veces has ido al Cerro de la Cruz a tener contacto con la gente? Uh -huh. ¿Cuánto sido, ¿Cuántas veces has ido a, a cualquier colonia, Chihuahua? Sí. Mira el que se te monga. Eso se perdió, ¿no, Tere? Fíjate, y antes el pan... Era eso, el pan era eso. El, y aparte, el militante del pan <coughs> venía y te decía, oiga, que el foco, oiga, que no pasa la basura, oiga, que tal... Y eso se atendía. Ahorita no hay manera porque todo está tan, a, a veces, lejano. Entonces, yo, yo lo que quiero, mira, yo no quiero personalizar en, en alguien, no, porque no. me dicen, oye, que, que, que si Marco Cortés, a ver, el pan tiene reglas y tiene periodos y tiene estatutos, a diferencia del PRI, que Alito puede hacer lo que quiera con su partido, acá no. Acá hay, una, hay, hay, hay unas fechas en que toca la renovación del partido y esto se tiene que dar. Yo no vengo a hablar aquí a favor ni en contra de nadie. Lo quiero quiero mantenerme públicamente eh, en este tema apartado y respetuosa del proceso porque lo que yo quiero es que hablen los militantes y me parece que lo primero es ir a buscar a esos militantes. La manera en que muchos se sienten lastimados. Eh, Muchos con razón, también habrá algunos que exageren, porque sí, sí, esto sí. también de pasa. Todo, Por eso digo que hay, que, viñera, sí, hay que distinguir la catarsis de lo que realmente hay que entender: qué institucionalmente se lastimó a personas, cómo no se aprovechó a todos o lo que sea, y qué viene para más adelante. Entonces, yo creo que la única solución es escuchar a todos y que las dirigencias vengan, no de designaciones y de imposiciones o de sugerencias o de grupos afines. Porque lo que yo decía el sábado pasado, a lo mejor vas a tener una voz que, ay, este señor, cómo es necio, cómo dice cosas, ay, lo, voy a tener que ir. Pero es preferible ir porque a lo mejor dice algo interesante que digas, ah, caray, no había pensado yo en eso. Uh -huh. A decir no que no entre, que no forme parte de este órgano porque nos va a hacer escuchar. O cuántas veces eligen los órganos. O porque para... no es manejable. No es manejable. Eligen pues los es órganos. Un error. Porque fíjate, los órganos son los que tienen facultad. <coughs> para pedir que sea votación abierta o designación. Entonces, no, pues los que digan designación, entonces más, más poquitos decidimos. Entonces, va, arriesgue, arriesgue el partido a crecer más. Mira, yo doy talleres de introducción al partido muchos al mes, porque doy los que son en línea, somos muy poquitos capacitadores en línea, porque pocos levantamos la mano, pero, pero también los doy aquí presenciales en Chihuahua y voy a los estados. La, la gente, la ciudadana tiene una sed, sed, de doctrina aterrizada. No, nomás que te digan los cuatro principios, dignidad de la persona humana, bien común, solidaridad, subsidiariedad. ¿Cómo se aterriza eso? Tú nomás piensas, los jóvenes, este es el enorme tema. No estamos llegando a los jóvenes. Yo, Mi papá y mi mamá, como los de muchos de, de México, no tuvieron educación secundaria ni uh -huh. prepa y nos dieron universidad a nuestros hijos. Tú ves las generaciones actuales, trata de casarte, trata de comprar una casa, trata, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tendrías que ganar para poder tener el nivel de vida que nuestros padres nos dieron a nosotros y ellos no tuvieron educación superior y nuestros hijos tienen educación superior? Entonces, no le estamos llegando al joven, no los representamos. Necesitamos generaciones. En este, en esta comisión, hace, hoy o ayer avisaron que se iban a agregar a dos jóvenes. Ah, aclaro, es una comisión del Consejo Nacional, pero no la integran solo consejeros nacionales. A lo que quiero llegar yo, Teresa, hay es, que escuchar. Es un tema de voluntad, ¿no? O sea, sí. porque llega quien llegue. No, creo, no hay que personalidad como tú dices, pero que llega? Llega Juan Juan X. Ajá. Y pues ese dice: No, pues esa comisión se nombró, pero yo no le voy a hacer caso. O sea, es, pecamos de soberbia. O sea. Ese tema de la humildad, de tener contacto con el pueblo, de tener contacto con los militantes. Uh -huh. Pues se perdió completamente, ¿no? Creo yo, yo estaba leyendo un Twitter, un X ahora. De, ah, sí, de lo que envía X. Felipe Calderón. Sí. De lo que dice de Marco Cortés. Entonces, caray, ¿será? Mira, déjame leerlo. Oh, tengo que ir a un corte. Dejame, tengo que ir a un corte. Oye, se fue muy rápido el tiempo. Sí. <laughs> Siempre se va muy rápido el tiempo con Tere Ortuño. No, la tú, verdad, es que muy preparada Tere. Pero, y además vamos a hacer una... Mira, dice Felipe Calderón. La caída del pan tiene una explicación muy clara. Sus dirigentes, especialmente, y lo, y lo arroba, el actual arroba Marco Cortés, se ha servido con la cuchara grande. Seis años en la dirigencia y solo cubrió el 39% de representantes de Casilla. ¿Qué hizo en seis años? Pregunta Felipe Calderón, aparte de agandallarse las pluris y las notarías. O sea, yo creo que eso, digo, es un es un, es un X de es un ex de Felipe Calderón, pero muchos panistas se alcanzan a visualizar eso, ¿no? Mira, pero yo te voy a decir algo. Déjame hablar con eso, ¿te parece? No a sí. un corte. A corte. Fue un corte, el teléfono en cabina, 414 09 te recuerdo en todas partes. Ponte Ponte exa. exa. Una, una Una dama miembro de la comisión de. Análisis, análisis y propuestas. Que pudiera quedar en nada también, ¿eh? hay que cuidar que no vaya a quedar en nada, porque si no hacemos... No, pero si no, la no la cambian? Tarea, si, si Simplemente no, dice, no va a haber un claro, Tenemos que hacer las Además, en una democracia es muy sano, Tere, amigo y amiga, Radio escuchas? Que haya un balance. No, y, y, y es nuestro trabajo que no que, que sea significativo. Por eso yo acepté tu invitación, porque, insisto, yo estoy aquí para que pase algo bueno, sabiendo que pudiera quedar en nada, pero... Pero yo creo que, que la intención de quienes integramos esa comisión es tratar de ver que, y te voy a decir, una cosa, necesitas los puntos de vista de todos. Por ejemplo, ahorita mencionabas el, el, el punto de vista de un expresidente. Pero yo veo, sin entrar en nombres de nadie, que ve a los expresidentes nacionales del PAN, los ex lo que quieras, critican lo que muchas veces cuando estaban ahí hicieron. no lo hicieron. Lo hicieron. No, me dijeron, no no, 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 hicieron bueno, lo que. Ahorita estás haciendo algo que yo hice cuando estaba ahí, pero ahorita yo te critico. Exactamente. O bien, este dejé de hacer no, no, no quiero personalizar porque yo de veras no vengo aquí a atacar a nadie porque solo cada quien sabe. Yo he sido funcionaria pública, te pongo un ejemplo. Cuando estás en la función pública es agotador, es abs cuando te entregas, cuando lo haces con cariño y uh -huh. con responsabilidad. Llegas en calidad de fardo a tu casa y dices, ay todavía este asunto del partido, ay Dios me animo, y te pesa. Pero resulta que muchas veces pasa con la condición humana que muchos funcionarios se ven entre sí, se encuentran en todos los eventos, se visitan, se, se, se echan porras. Y pierden ese contacto, no están portándose mal, no están siendo malos. Uh -huh. Es algo natural al cargo, que el cargo es tan absorbente en sí mismo que dejas de ver para afuera. Entonces, necesitas la voz en estas comisiones de gente que sepa lo que es la función pública, <coughs> lo que es ser legislador, ser gobernador, alcalde, este diputado, pero también el que nunca ha sido ni será, y necesitas al militante que quiere ser escuchado, porque en un partido estamos todos. Entonces yo, yo insisto, muchas de las cosas que yo veo de pleitos en redes están señaladas, a lo mejor con toda la verdad y la justicia, pero por quien en su momento hizo lo mismo. O por quien en su momento no impidió aquello que está uh -huh, señalando uh -huh. que no se está impidiendo. Entonces, <coughs> yo no quiero personalizar, no voy a particularizar, no voy a ir en contra de nadie, no porque no tengo opinión, la tengo. Pero yo no voy a decir una palabra que se utilice para que digan, mira, hasta los panistas hablan mal de Fulano de su de perengano. Yo, mis respetos para todos pero sí creo que este tema es institucional, no personal. Entonces, en la medida en que en que los partidos en todo el mundo que están teniendo crisis sean capaces de reflejar el sentimiento de la gente, la gente no nos conoce, no le interesa, no sabe, estos temas no ven la importancia que tiene a la hora que viene, por ejemplo, si se da la sobrerepresentación y se da lo del Poder Judicial, y cuando alguien dice, fíjate, por ejemplo, en el INAI, ¿sí sabes cuál es la mayor consulta que tiene el INAI? Uno pensaría, ¿cuánto gana este? ¿Cuánto costó esta obra? Dígame, INAI, este, ¿quién es el que se favoreció con el, el consejero, ¿no? Bueno, falta, falta. Pero espera, ¿sabes uh -huh. qué es lo que más se consulta? Oiga, ¿cuántas semanas tengo de cotización? ¿Por qué? Porque no me están diciendo aquí en el IMSS o en el ISTE o en el quién sé quién, en la institución en la que he trabajado toda mi vida. Me están haciendo de agua unas. Lo que más se consulta es el ciudadano que va y le dice al INAE: Usted búsquele porque estos no me, me dicen que no, que hasta, que hasta que yo les lleve. Y ellos van y te dicen: Usted tiene tanto. Esa es la consulta más grande. O sea, el, imagínate lo que significaría que echar, echar a perder el poder judicial como lo quieren, echar a perder, que cuando una autoridad abuse de ti, no vas a poder ir a defenderte de la autoridad. Uh -huh. Ya acabaron con este tema de lo del amparo. O sea, realmente es algo serio. Pero eso no se ve la trascendencia de lo que significan los partidos políticos. No lo ves en, no lo ves en cascada, lo ves como separado. Ajá. Y va en cascada, va, a señal, va una cosa tras otra. Entonces, es importante que en la vida política participemos todos, que no esperemos milagros, que no digas, porque ya gano Juan o Pedro, Tencha o Lencha, ahora sí ya todo va a pasar de maravilla, a mí me va a ir muy bien. No, lo que uno quiere es que el gobierno genere las condiciones para que no sea difícil alcanzar el bien común, que genere las condiciones para todos y que no gobierne nada más para los suyos, sino para todos. Ahorita vas a, vamos a presenciar en los próximos meses y años la, la, también los pleitos internos en Morena, porque van a tener van la, a crisi, la crisis que bueno, tuvimos nosotros. Así es, aquí, yo decía en el programa pasado, Oye, hay cuatro candidatos a la gobernatura de Morena. ¿Sí? Cuatro, más, 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 más los lo que, que se acumulen acumule esta semana. Mal, así es, más lo que sí, se acumulen, entonces es natural, van a empezar los choques. Es natural, y los grupos, y tú con quién estás, <coughs> y a lo mejor si tú eres un funcionario público de Morena que estás haciendo bien tu trabajo, te van a decir, ah, pero no estás conmigo, tú uh -huh. estás apoyando al uh -huh. otro, entonces ya te vas, y ponen a uno que a lo mejor ni le sabe, pero que es más leal. Entonces, aquí eso le pasó al PAN, ¿verdad? También, y le va a pasar a Morena. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener más participación ciudadana para que las para no estar esperando a ver qué va a pasar sino qué voy a hacer yo como ciudadano para que pase lo que creo que deba pasar, gobierne quien gobierne. Y tener esa capacidad de diálogo y de respeto con el diferente, no tienes que estar insultando a los otros uh -huh. para distinguirte. Yo, lo que decía mucho Gómez Morín y decía Don Efraín González Luna, panistas distintos y distinguibles. ¿verdad? Que se nos sepa qué qué somos. En este momento insisto, por así que no hay humor social para, para ver a los partidos como una respuesta y somos nosotros los que tendríamos que decir qué tenemos que hacer y corregir para que el ciudadano nos perciba como una respuesta a sus necesidades ahora el tema de Rápidamente, menos que poco tiempo bueno nada más para el por lo que sí. dije al inicio del programa de Claudio Echema, que va a en, la, en la propuesta va a quitar esto de la de la reelección me mandan un mensaje la reelección de diputados desde todas las reelecciones la va a quitar ya, ya lo anunció hoy en la mañana en la conferencia de prensa me dicen Pedro Chávez ningún diputado se merece el sueldo que tiene debido a que no cumple lo que promete ya no creemos en ningún político se le olvida que nosotros algunos sí cumplen, pagamos el... su sueldo o se lo roban dice por acá bueno pues es a, un punto algunos sí cumplen es sí, sí, algunos sí algunos sí de, sí, de todos sí, los partidos hay que decir sí, sí, de todos los partidos hay, hay, hay quien sí le interesa y sí cumple y sí es respetable en la tarea Eso es lo malo no se debe generalizar ninguno debería pues o sea qué te digo sí así es Ahora, el tema de... Nos queda poco tiempo, pero quiero preguntarte. ¿Nombraron también a Maro Campos en esta comisión? Uh -huh. ¿Nombraron a César Jauregui hasta dónde sí. se.? Somos como 35, 38, más los dos jóvenes que hoy agregaron a la, a la comisión. ¿Y más qué loco? va a ser? ¿De cafecito? ¿De panecito? No, mira, yo, yo le pregunté... Porque eso es una crisis, ¿no? No, yo le pregunté a Julio Castillo luego, luego ahí mismo en el pasillo. Oye, Julio, ¿qué onda? ¿Para cuándo convocas o okay? qué? Entonces dijo que nos iba a mandar un material que ya mandó. Ya, hoy armaron el chat mandó un material de, de cuál ha sido la crisis en los partidos en otros países, y pa tanto de Europa como similares a nosotros, documentos que en el PAN se han generado en el pasado con los que vamos a empezar a trabajar y dice que en los próximos días se va a instalar la comisión. Entonces, no te podría contestar a eso, pero evidentemente todos tenemos un algo que decir en esa, en esa comisión. Yo aquí quiero ponerme a las órdenes de los ciudadanos y de los militantes. Eh, insisto, yo sé que una parte va a ser de catarsis, ni modo, hay que, uh -huh. hay que apechugar, pero también de escucha de propuestas. ¿Qué debería? Aquí estamos a la. A, a la yo por eso acepté tu invitación, porque lo mío es. ¿qué, ¿Qué nos faltó escuchar? ¿Cómo escuchamos? Y el tema muy importante, el tema de la pobreza. No hemos entendido que mucho de esto tiene que ver con que a, a la gente no le interese el mañana, no le preocupe dentro de un año. Es bueno, hoy. Voy, sí. voy, ¿Voy a comer hoy o no voy a comer hoy? Y entonces el no entender todos estos temas desde el punto de vista social, psicológico, anímico, político, presupuestal, eh, eh, de, de todo tipo, si no lo entendemos como partido, si no entendemos realmente este tema del dolor, de, la, de, de, de las carencias de la gente, pues no, y ahorita, por ejemplo, mucha gente no razona. Pregúntales, has visto muchos que dicen, oiga, ¿quién es este? No, pues tal artista, tal otro artista, tal. Y le presentas un político y no, no tiene hay. la menor idea. Uh -huh. O sea, no ¿y esos van a elegir a los jueces? O sea, de verdad, o sea, que al más guapo, al que tenga el mejor jingle, ¿Al, al, que, más o sea, al más popular, al que diga, yo sí te voy a dar todas las sentencias a tu favor. O sea, ¿qué? ¿okay? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? Es, el, el pueblo de Ecuador se ha negado a votar porque si a mí no me pongas a votar, allá es obligatorio votar y vota el noventa y tantos por ciento de la uh -huh. población. Y la gente ha votado en blanco en su enorme mayoría. ¿Por qué? Porque dice, no me estés cargando a mí esta responsabilidad, tú escoge a los mejores. Tú ve, genera un proceso... Y no me pidas a mí que yo diga entre todos estos nombres quién va a ser el imagínate mejor juez. Imagínate, además, el compromiso de los jueces. ¿Con quién van a tener el compromiso? ¿Con el que no. los llevó al poder? ¿El que, que los nombró? El el crimen organizado, el padrino, el que, padrino, el que ya le pagó no la campaña. De, ya no hablamos de, de los partidos políticos. Imagínate que no, 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 el crimen organizado. Nomás imagínate. O sea, realmente el juez tiene que ser una persona discreta que, como se dice, hable por sus sentencias. Los jueces deben hablar por sus sentencias, no por su popularidad. Entonces, de verdad, de verdad, insisto. Hace mucha falta más participación ciudadana y lo que el PAN había sido era escuela de ciudadanía. Ha dejado de ser escuela de ciudadanía. Tenemos que volver a hacerlo y tenemos que ir con esperanza y con optimismo, porque también vamos a decir, ¡ah, esto ya no tiene remedio! A lo mejor no lo tiene y si a la vuelta de un tiempo nos damos cuenta que no lo tiene, pues no lo tuvo. Pero que yo no me voy a poner en la fila de los que se quejan. Que es peligroso, Tere? ¿Qué es peligroso que no tenga remedio de los, en los partidos políticos de oposición? ¿Peligroso en qué sentido? ¿En que si no hay oposición, imagínate nomás? No, no, cuando López tira. Portillo fue creo, candidato, candidato único, único. Pero fíjate, tuvo un secretario de gobernación, Reyes Heroles, con un genio político, dijo, esto no puede volver a pasar. Y fue cuando le dio legalidad al Partido Comunista, a los fue? partidos que estaban en la clandestinidad, dijo, no puede volver a pasar que nomás estemos atenidos aquí un pleito interno del pan nos dejó sin candidato y el pleito interno del pan fue porque en el pan la ley es la ley se requería el 80 de los votos y Pablo Emilio Madero después de ocho rondas de votación alcanzó el 76 por ciento no se pudo no hubo candidato para nosotros la ley sí es la ley por lo tanto es esa esa ética de Acción Nacional tiene que ser, una cosa que yo también dije el sábado pasado Es que antes venían personajes que eran Habían sido líderes sindicales, el de la Cruz Roja El líder empresarial El maestro, el académico Gentes que tenían un prestigio por sí mismos Llegaban a Acción Nacional Que ahorita volteas y dices, ¿y este quién es? La única historia que tienen es que llegaron a chambearle aquí en el PAN Y ahí uh -huh. siguen, no estoy diciendo que no tengan mérito Que no tengan cualidades Pero no tienes esos líderes sociales que te arrastraban Gente al venir hacia acá Tenemos que recuperar esa credibilidad de esas personas Pero esos líderes ya no van porque se cerró. Pues el pan, claro, ¿no? por supuesto, porque se cerró. Ahorita lo que se está haciendo es abrirlo más. Ya te puedes hasta registrar en línea por si dices, es que el dirigente de mi comité de chalchihuitis o de uh -huh. no sé dónde no me deja, pues se puedes registrar en línea, te afilias al PAN en, un, en unos pocos clics y tomas tu curso. Yo doy cursos y se los digo, de veras vale la pena tomarlo para recuperar la esencia de acción nacional y dejar de ser de los que nos quejamos, de los que señalamos, de los que vivimos por lo... Es que a mí me... Es que déjame que te cuente lo que me hicieron. Pues eso a dónde nos lleva. A todos nos han hecho algo y con eso qué vas a resolver. Tienes que tener la actitud positiva de ver. Yo vengo a ver qué doy, no a ver qué quito, no a ver uh -huh. qué me dan, sino vengo a ver qué doy, qué pongo, porque México lo necesita. Vienen tiempos muy complicados para México y tenemos que estar en esa disposición de diálogo y de cercanía con todos, no nomás con quienes piensan como nosotros. Pues yo le agradezco mucho. Ter, se fue muy rápido el tiempo, Ter, muchísimo, Hablaste. muy, muy, muy rápido. Ya prácticamente ya estamos de, de salida. Le agradezco muchísimo a Tere Ortuño, ya usted escuchó ella es parte de la comisión de análisis, análisis y, y propuesta del partido de acción nacional, van a analizar qué fue lo que pasó, de, qué, qué hizo mal el PAN, que la gente los, castilló, los castigó en la elección Así es. pasada, Tere muchísimas gracias muchísimas gracias. gracias Pedro, con mucho cariño y muchas gracias por la oportunidad, gracias Tere yo me tengo que ir, mi nombre es Pedro Chávez Valdés si yo no me dispone otra cosa, nos escuchamos mañana, te recuerdo en todas partes, Ponte, Ponte Exa, exa.